30 años después, 31 edición de nuestro querido Maratón de los Cuentos, estamos aquí, seguimos aquí. Y desde luego que vamos a seguir durante mucho tiempo, porque este maratón no hay quien lo pare y entre todos lo vamos a seguir haciendo mucho más grande. Después de lo que nos ha pasado en los últimos años, en plenitud, con normalidad, hoy desde luego que el alcalde de la ciudad principalmente lo que siente es alegría, como veo en todos los rostros que están hoy aquí iniciando este Maratón de los Cuentos. Pues yo voy a comenzar con el primer cuento de esta edición, un cuento que se llama Cotigorosco, que le iré nombrando durante distintas partes del cuento. Érase una vez una buena familia que tenía 6 hijos y una hija y vivían en el campo. Un día los 6 hijos se fueron a arar la tierra, a arar el campo, y le dijeron a su hermana que más tarde les llevara lo que es la merienda, el almuerzo, para que ellos, lógicamente, pudieran hacer frente a todo el trabajo. Ella, la hermana, preguntó: oye, ¿cómo os voy a encontrar? Y ellos le contestaron: tranquila, hermana, vamos a hacer un surco, un gran surco en la tierra que va a dirigir al lugar donde vamos a estar trabajando. Y así lo hicieron. Llegó la tarde, a la media mañana, a la tarde, y la niña, la hermana, cogió el almuerzo y siguió el surco. Pero lo que no sabía la niña es que previamente una serpiente malvada había escuchado la conversación de los hermanos y ella cogió y cambió el surco de rumbo, y en lugar de llevar el surco al lugar de trabajo de los hermanos, lo llevó a su guarida. Entonces la niña, que salió con el almuerzo, siguió el surco y en lugar de llegar a donde estaban trabajando sus hermanos, pues llegó a la cueva de la serpiente, que rápidamente la atrapó y la ató con una gran soga. Los hermanos, que estuvieron esperando durante todo el día y que no pudieron comer mientras hacían su trabajo, al atardecer regresaron a casa y preguntaron a sus padres: ¿dónde está nuestra hermana, que no ha venido a darnos el almuerzo tal como habíamos quedado? Pues, oye, vuestra hermana, le dijeron sus padres, ha salido siguiendo el surco que vosotros mismos habíais hecho. Ellos se quedaron totalmente extrañados y decidieron, lógicamente, salir en búsqueda de ella. Salieron, siguieron el gran surco que ellos mismos habían hecho y llegaron a la casa de la malvada serpiente. Y allí vieron a su hermana, que estaba atada por una gran soga. Ellos pensaron y se preguntaron: ¿luchamos o abandonamos? Y dijeron y contestaron ellos mismos: tenemos que luchar, porque es nuestra hermana. Y lucharon intensamente, durante mucho tiempo, aguantaron, pero al final no pudieron más y la serpiente pudo con ellos y los llevó a todos y los metió en un gran calabozo a los 6 hermanos. Los padres esperaban y esperaban, pero sus hijos nunca llegaban. Y desde luego que estaban muy apenados. Pero la fortuna hizo que tuvieran otro nuevo hijo. Un hijo que además nació con mucha fortaleza, una persona robusta, una persona con muchísima energía, que desde luego que siguió y se preguntaba y estaba solo en el mundo porque no tenía nadie, y le preguntó un día a sus padres: oye, ¿yo por qué estoy solo? No tengo hermanos. Y sus padres, que se habían resistido mucho tiempo a contárselo, le anunciaron que tenía 6 hermanos y una hermana, pero le contaron la historia de la desaparición por la serpiente. Él, el hermano, se llamaba Cotigoscoro, que era la persona que desde luego se empezó a preocupar por sus hermanos, porque les dijo a sus padres: pero ¿cómo habéis dejado que nuestra sangre la habéis abandonado y no la habéis buscado? Entonces él emprendió un largo viaje por distintos caminos
del pueblo, de la zona, del campo, y siguió y encontró un gran surco. Ese surco le llevó a una cueva, y cuando llegó a la cueva vio una gran serpiente, vio al fondo a su hermana que estaba atada, y en el fondo de un calabozo oía muchas voces. Eran sus hermanos, y la serpiente le dijo: ¿vas a luchar?, le preguntó, ¿vas a luchar o vas a abandonar? Y dijo nuestro protagonista: yo desde luego que voy a luchar, no te quepa ninguna duda. Casi sin contestar, empezó a luchar contra la serpiente con una gran maza, estuvo atacándola a la serpiente y consiguió derrotarla. Y por tanto pudo liberar en primer lugar a su hermana, que la desató, y luego a todos y cada uno de sus hermanos. Vaya alegría que tenía. Los abrazó, los dio muchos besos de alegría y estaba súper satisfecho de haber encontrado a sus hermanos. Por fin no estaba solo, por fin había encontrado a todos sus hermanos que tanto había deseado y que podía compartir la vida con ellos, que es lo más importante, compartir. Entonces emprendieron todos un viaje de vuelta a su casa, todos contentos y felices. Y nuestro protagonista, como estaba muy cansado, se quedó dormido debajo de un gran roble. Estaba realmente extasiado de toda la lucha que había tenido con la serpiente. Y los hermanos, cuando él estaba profundamente dormido, empezaron a pensar y dijeron: oye, cuando lleguemos al pueblo, la gente se va a reír de nosotros. Porque claro, no pudimos seis y nuestra hermana contra la serpiente, y él solo ha conseguido derrotar a la serpiente y nos ha liberado. Y por tanto, los hermanos le ataron, porque no querían sentir vergüenza, le ataron al roble en el cual a sus pies se había dormido profundamente. Entonces ellos volvieron y llegaron a casa y vieron a sus padres llenos de alegría. ¡Hombre, todos mis hijos, qué alegría! Se pusieron a llorar de la emoción, pero enseguida preguntaron por su hermano. Oye, ¿dónde está vuestro hermano? ¿Ha sido él el que os ha liberado? En ese momento, sin que los hermanos contestasen, llegó él con el roble a las espaldas. Había arrancado el roble de la fuerza que tenía y llegó allí. Los hermanos, avergonzados, huyeron. Dijeron: claro, si al final ha aparecido él aquí. Y en ese momento, Cotigoscoro, nuestro protagonista, se apenó, se puso muy triste y decidió abandonar el pueblo, sus campos, y se fue a recorrer el mundo, todos los continentes, principalmente por los caminos de Europa. Lo recorrió por muchos lugares y además coincidió con mucha gente que lo que buscaba era la felicidad. Y él, con esa fortaleza que tenía, desde luego que ayudó a muchas personas. Ayudó a los hombres que apartaban el agua de los ríos para que personas caminaran. También ayudó a las mujeres que despejaban los árboles del bosque para que otras personas caminaran. También ayudó a personas que desplazaban y movían grandes montañas para que muchas personas cruzaran. Era muy fuerte, y en todas esas peripecias, en algunos casos tenía problemas y la gente le preguntaba: ¿vas a luchar o a abandonar? Y él siempre decía: voy a luchar, siempre voy a luchar. Y luchaba y luchaba, y siempre hacía el bien ayudando a todos y cada uno de ellos. Mientras compartía estas luchas con hombres y mujeres que empujaban ríos, montañas, bosques, un día coincidió con sus hermanos. Sus hermanos se quedaron perplejos, se pararon, se asustaron y dijeron: nuestro hermano nos va a matar, nuestro hermano nos va a hacer algo con lo fuerte que es. Y él dijo: no, estoy muy contento de haberos encontrado. Sois mi sangre, sé que os tengo que perdonar, porque yo quiero que convivamos y que demos una alegría a nuestros padres, que estemos juntos, que vivamos en paz después de todas las cosas que hemos sufrido todos y cada uno de vosotros.
vosotros con la serpiente, yo estando solo, nuestros padres echándonos de menos. Y a partir de ese día caminaron otra vez todos juntos, ya así, sin ninguna parada, y volvieron a casa. Se juntaron con sus padres, lloraron de alegría, disfrutaron, vivieron la vida después de muchas penalidades y desde luego pudieron tener una vida de hermanamiento, una vida de ayuda, una vida en la cual todos se encontraron después de un largo camino, después de recorrer muchos lugares de Europa, muchos lugares del mundo, pero el camino al final llegó a su pueblo de origen, a sus campos, a sus raíces. Señoras y señores, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y me van a permitir que les diga que este es un cuento popular ucraniano que nos viene de la mano de una persona de la región de Ivankov que se llama Alessandra, que tiene 24 años, que ha estado durante varias semanas en los sótanos y en los refugios aguantando los bombardeos de la guerra, que vino a España hace muchos años cuando era niña porque es hija de Chernobyl, que a través de una amiga he tenido la posibilidad de que me haga llegar este cuento popular de Ucrania, y lo que nos transmite es que en la vida merece luchar por el hermanamiento, por la convivencia, por la felicidad. Esperemos que el horror de la guerra acabe pronto, pero que siempre nos rebelemos ante las injusticias, y allí es cuando hay que luchar para buscar la paz, para buscar la fraternidad y para buscar la libertad. Entre todos siempre tenemos que poner nuestro granito de arena para que todas las personas que habitamos en este planeta busquemos la felicidad, la nuestra, pero sobre todo las de los demás. Esperemos que pronto acabe la guerra. Yo hoy he querido compartirlo con todos ustedes con este gran maratón de los cuentos de Guadalajara. Muchísimas gracias.